Todas amigas y amigos, feliz año 2019. Que este año sea fácil, feliz y esa felicidad que seamos capaces de basarla en valores de sencillez, austeridad, una cierta parte de renuncia y sacrificio y un idealismo firme, seguro y positivo, porque realmente tenemos un año por delante muy especial, muy importante, que probablemente va a marcar, como habréis sabido de otros vídeos míos, un antes y un después para la humanidad bastante importante. Se dan unas conjunciones este año, que continúan en el año 2020, que van a ser tremendamente relevantes a nivel social y, según como caiga en tu carta astral personal, van a ser especialmente personales, es decir, van a remover y transformar e impulsar mucha movilización en tu medio interior, en tus sentimientos, emociones, psicología y en el entorno de tu vida. Entonces, en resumen, tenemos un Júpiter muy fuerte, Júpiter en Sagitario en su propio signo, y un Saturno muy fuerte también, Saturno en Capricornio, también en su propio signo. Estos dos planetas son los planetas sociales, los que tienen que ver con cómo nos regulamos, insertándonos y formando parte de la sociedad. Tienen que ver con los valores a los que nos referimos para ser parte de la sociedad y para, conscientemente o inconscientemente, situarnos respecto de los demás y lo que creemos que debería ser el mundo, cómo deberían ser las cosas. Desde el punto de vista de Júpiter en Sagitario, tenemos muchísima fuerza para confiar en la vida, confiar que hay un más allá, confiar que hay un significado y un sentido profundo a lo que hacemos, que es capaz de inspirarnos y movilizarnos a sentirnos fuertes, decididos, decididas, y a avanzar por las causas con las que nos identificamos. Desde el punto de vista de Saturno, tenemos lo opuesto y complementario, un sentido de responsabilidad, deber, tener que hacerse cargo de, particularmente fuerte, porque Saturno en Capricornio está en su propio signo también, y es donde más se acentúa el sentido de responsabilidad, deber, tarea, obligación y austeridad. La gran marca del año, yo creo que es el hecho de que Saturno y Plutón van a empezar a hacer conjunción. De hecho, a final de diciembre de 2019 están empezando a hacer conjunción, es decir, a estar en línea respecto de la Tierra y el Zodiaco. Y se van a poner además en línea, bueno, van a estar en conjunción durante la mayor parte de 2019, sea estrecha conjunción o más abierta. 2020 también van a seguir en conjunción casi todo el año. Y además, durante 2019 en particular, esa conjunción va a ser además también con el nodo sur, que indica una gran activación de cuestiones que vienen del pasado con las que nos identificamos, que nos dan un sentido de pertenencia, de ubicación y de las que todavía no nos hemos desidentificado, sanado, curado. Entonces, todo esto en el signo de Capricornio, especialmente por el hecho de que está el nodo sur, indica, para bien y para mal, una nostalgia y un regreso al pasado. El hecho de que esté en Capricornio indica que ese sentido del pasado va a tener que ver con autoridad y jerarquía. Autoridad y jerarquía que probablemente vamos a llevar a sus expresiones más antiguas, más básicas, de autoridad basada en la fuerza o la imposición, y de austeridad como norma de vida asumida o esperada, y de jerarquías basadas, pues también una vez más, en la imposición o quién ganó la última batalla. En este sentido, el nodo sur en Capricornio indica una tendencia a volver a nuestros autoritarismos personales y sociales, al patriarcado y a todo lo que ha sido la estructura de mando y organización de la sociedad en base a lo que es la nostalgia, el recuerdo de lo anterior. En este sentido, preocupa el regreso a los autoritarismos militaristas, el estado policial, aunque también en este sentido tenemos la oportunidad de rescatar qué sí pudo haber de bueno en todo eso, qué sí pudo haber de bueno, no en las dictaduras, no en las guerras mundiales, qué sí pudo haber de bueno en el vivir con poco,
el esperar poco, el espabilarse, disciplinarse y ser exigentes y fuertes con nosotros mismos. En ese sentido, tenemos este año de 2019 un tremendísimo karma de aprendizaje para, a medida que surjan voces nostálgicas de pasados ultraconservadores, identificar qué faceta de eso es salvable y universal, sano y necesario, y qué faceta de eso es peligroso, involutivo y antivida. Esto vamos a tener un año entero, amigos y amigas, para decidirlo y afrontarlo. No será fácil. Os contaré un poquito más sobre esto más adelante en el vídeo, que os confirmo que es solamente de presentación, porque este año 2019 da mucho de lo que hablar, y voy a presentaros en breve un vídeo exclusivamente sobre el tema de Saturno y Plutón y su gran conjunción que empieza este año 2019 con fuerza. La otra gran faceta del año es que Júpiter va a estar en cuadratura gran parte también del año, y es una deliciosa paradoja, porque si bien Júpiter y Saturno son opuestos complementarios, también podríamos decir que son opuestos complementarios Neptuno y Plutón, también son opuestos complementarios. Entonces se va a dar una gran acentuación de las polaridades naturales entre Júpiter y Neptuno, que tienen que ver con salvar el mundo, el ideal de conseguir el paraíso en la Tierra, estos dos, y Saturno y Plutón, que es el deseo instintivo fortísimo de disciplinarse para evitar morir, para sobrevivir. Según cómo respondamos a esta gran dualidad en nuestro interior y en nuestras sociedades y en lo político, vamos a ver unos escenarios u otros. Los potenciales son muy abiertos y no necesariamente negativos, aunque es verdad que con la inercia del nodo sur en Capricornio vamos a tener más dificultad para tener un sentido progresivo y evolutivo de la vida, porque el signo de Capricornio tiene una inercia muy tremenda, un factor de enorme regreso al pasado, un factor de enorme disciplinamiento y un factor de muerte y transformación. El hecho de que haya tanto peso en un signo, y además con indicadores de procesos difíciles, hace pensar que probablemente nos vamos a polarizar considerablemente en todo lo capricorniano. Y esto quiere decir que es en lo capricorniano que tendremos que poner especial aprendizaje de la discriminación de lo capricornio sano y la discriminación de lo capricornio involutivo. Para situarnos brevemente con lo Júpiter-Neptuno, ambos son planetas que refieren a la faceta espiritualista, religiosa y de sentido. Con Neptuno queremos sentir que formamos parte de la historia, más allá del tiempo, que llegamos a la salvación, al jardín del Edén, eso que de alguna manera nos remite a la paz total, la paz más allá de los tiempos. Es el factor de escapismo, de ensoñación, de fantasía, pero también es el factor de el camino a casa, la vuelta al hogar, la vuelta a la paz interior y colectiva, la sanación del mundo para coexistir en un gran alma que existe a través de todas las partes, de todas las personas y de todos los seres. Júpiter se toma las cosas desde el sentido personal, mi obra personal, qué puedo hacer yo en el mundo, qué es lo que me alimenta a mí, me da coherencia a mí. El hecho de que estén los dos en tensión durante gran parte del año va a movilizar un gran idealismo espiritualista, le podremos llamar de otras maneras, incluso la gente atea tiene estos idealismos a veces, que simplemente se resumen en una gran causa, una gran obra, un sentido de causa o de obra monumental. En este sentido, dado que Júpiter está en Sagitario y Neptuno en Piscis, vamos a poder esperar encuentros de estos dos signos ultraidealistas, espiritualistas, pues de cuestiones religiosas, espirituales y orientadas claramente hacia el bien común. El gran tema será qué entendemos por bien común y si somos personalmente realmente coherentes con ese bien común. Está demostrado por la historia que las alineaciones tensas de Júpiter-Neptuno muchas veces producen
sinceros y honestos avances en la vida espiritual mística de las personas, y otras veces tan solo enamoramientos de una causa que excluye, divide y hace sufrir a otras partes porque no encajan con nuestra visión del reino de los cielos. Estoy hablando en sentido metafórico, pero es así como funciona la astrología, por símbolos de cuestiones profundas de nuestra psique y nosotros mismos. Entonces, esta es la polaridad del año. Al mismo tiempo, tenemos una gran oportunidad de dirigir todo esto o de lograr dirigir lo mejor de todo esto hacia lo que es el nodo norte, que está en el signo de Cáncer. Este es el símbolo del nodo norte. El símbolo de Cáncer tiene que ver con la ternura, la protección y el ser parte de tu familia, el ser hijo de tu madre, hija de tu madre, el ser madre o padre de tus criaturas, el hecho de ser parte de lo que vino antes de ti, a nivel blando, no social, a nivel familiar, a nivel de tu casa, de tu origen personal, tus ancestros. Entonces el nodo norte en Cáncer, durante hasta entrado 2020, pone énfasis en el desarrollo no de la sequedad y la dureza y la disciplina de Capricornio, sino en lo blandito, lo tierno, lo amoroso protector, lo naive, lo inocente. En la medida que seamos capaces de sostener todo esto como sentido de dirección y de preferencia y de lo que realmente queremos ahora, todo lo capricorniano que dije antes, todo lo Júpiter-Neptuno que dije antes, tendrá muchas más opciones a prosperar y a ser evolutivo y beneficioso para la mayoría de los seres. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo nos estamos orientando hacia esto ahora? ¿Cómo nos estamos orientando hacia lo tierno, blandito y empático en este momento? Os animo por favor a ver el vídeo que hice sobre los nodos, lo podéis encontrar adjunto a este mismo vídeo, y a continuar con el resto del vídeo en el que os voy a explicar algunas cosas más también importantes del año que tenemos por delante.